Hello everybody, and a quick announcement now. We would like to ask you all to kindly stay seated during the match. Thank you for your cooperation. Esta será para muchos la última fase clasificatoria. Superarla es crucial si se busca subir de nivel. Están un paso más cerca de formar parte de un club muy exclusivo. Lo que se necesita ahora es un estilo de juego soberbio. Y la buena noticia es que los aficionados están volcados para que su equipo lo consiga. Este es un gran anfiteatro, digno de los mejores partidos. Como pueden ver, ya comenzamos aquí. Jugada interesante. Y el saque de esquina. Saca el portero con los puños. Mira todo el espacio. Le pega desde ahí. Gran salvado del guardameta. Eso le hará ganar unos cuantos aplausos. Probablemente siente que podrían haberlo protegido mejor. El portero la despeja. Consigue el pase. Milagrosamente le llega directo el balón. Esta es la buena. Carrillo. ¡Autogol! ¡Gol! ¡Gol en propia puerta! ¡Un error garrafal! Este muchacho se nos volvió loco, señor Martinoli. Hay que tener calidad para meterte gol en la propia portería. Confusión y poca fortuna para él. Es algo que no esperas en un partido como este, pero la realidad es que no importa la forma, siempre será bien recibido. Busca colarla. Un pase bien clavado. ¡La Padula! ¡Qué buena tajada del guardameta! Creyó que le había tomado la medida al portero, pero estaba totalmente equivocado. Carrillo. Será de manos. Le pegan hacia el centro. Perú, parecen haber encontrado un punto débil en el costado izquierdo contrario e insisten permanentemente por ahí. Ha existido mucho movimiento de balón desde esa posición. Van a tener que hacer varios ajustes si quieren contener esta amenaza. Alguien tendrá que hacerse cargo de la defensiva en esos momentos. La ha recuperado Flores. Había mejores opciones antes que perder el balón, doctor. Se dice fácil desde acá arriba, lo sé. Carrillo. Ahora sí, vámonos con todo al contraataque. Carrillo. Pase cruzado de Carrillo. Creo que lo que decepciona más es el hecho de que tenían un montón de opciones. Habrá que hacerlo mejor la próxima vez. Cueva. La juega hacia el extremo. Flores. Van jugando la estrategia de posesión de balón. No le quieren dar ni un respiro a la oposición. Se ha otorgado una falta y tiro libre. Cueva. Callens.
No se tardaron nada en recuperarla. La Padula. Y se le concede un tiro libre. Sin sorpresas, es una tarjeta amarilla. Nada de qué preocuparse. Ah, no, bueno. Está bien que estos muchachos se tengan confianza, pero ese tiro era demasiado lejos para hacerle gol a este y a cualquier otro portero. ¡Qué desperdicio! La retrasa el portero. La mueve a su derecha. Cueva. Cueva. Arremete con su juego. Se prepara para recibir la pelota. Puede haber una chance. Substitutions taking place. Advíncula. Aparece por la derecha como por arte de magia. Qué buen bloqueo justo cuando se le requería. Cueva. Está bien ubicado, sabe que tiene oportunidad. ¡Le pegó directo! La pelota fue muy desviada. Perú, con otra gran oportunidad de contragolpe, generando mucho peligro, aunque la anotación no llega. Un pase fuerte hacia adelante. Lodi le envía larga. Llega el pase cruzado. Último recurso defensivo, pero con eso basta. Encontró al compañero. Flores. ¡Gran jugada! ¡Balón al área! ¡Qué buen robo de balón! La defensa tiene que replegarse. ¡Gabriel Jesús! ¡Gabriel Jesús! ¡Cañonazo de Gabriel Jesús! ¿A dónde le pegó este muchacho? Brasil. Nos da muestra de lo bueno que es al contraataque, aunque no logra definir. Sin embargo, vemos que su dinámica es sumamente clara. La devuelve dentro. Lodi. Lucas Paquetá. Apareció y calmó toda la situación en la zona brava. La juega a la derecha. Cueva. Aquino. Y allá va. El portero en el fondo. Increíble cómo llegó a sacarla. Esto era un gol inminente. ¡Esto es una falta! Una tarjeta amarilla, ni para qué quejarse, mi amigo. ¡Tapia! ¡Cueva! ¡Fierrazo descomunal! Fue un tiro digno, pero no suficiente. Se termina el primer tiempo. Señor Martinoli, me parece que este ha sido un partido sumamente emocionante que deja a todos con muchas ganas de más. Sin embargo, ahora veremos a un entrenador que tratará de ejercer mucho mayor control. Solo nos queda esperar que lo hagan de nuevo usando un estilo similar. La pizarra marca la diferencia de 1-0. ¿Quién sabe qué pasa en los segundos 45?
Volvemos a las acciones. La diferencia es de un solo gol. La mueve a su derecha. Una muestra más de la entrega apasionada del jugador. Trauco. Aquino. La Padula. Carrillo. La domina Fernando. Va hacia el extremo izquierdo. Será de manos. Trauco. Flores. Se ve que lo disfrutó. Disfrutó mucho esa disputa y se disfruta aún más cuando se gana. Decide ir largo. Gabriel Jesús. Gran pase y el disparo fue bueno. Excelente pase en profundidad. Mostró grandísima visión y una muy buena anticipación. Substitution. Se mueven piezas en la banca y es inminente un cambio. El entrenador estará molesto, demasiado predecible. ¡Atención, la tiene la Padula! Pelota a la derecha. ¡Carrillo! No, no va a llegar esa bola. Un buen pase y esta podría ser la buena. ¡Rodrigo! La juega hacia la derecha. Trauco. La patea hacia adelante. Pelota a la derecha. Carrillo. Se pasó de rosca pegándole la bola. Perú consigue su segundo córner. Por su parte, el otro equipo lleva cero. Oportunidad de contraataque. Siempre existe peligro de que esto suceda. ¡Qué desperdicio! Un balón largo hacia el frente. ¡No! ¡Se la quitaron! ¡Qué buena jugada! Y ahora la tiene Neymar. ¡Gabriel Jesús! ¡Cuidado, que esta es muy buena! ¡Tiene una linda chance de gol! Muy buena decisión por parte de Brasil. Efectivamente, o se lanzan por todo o se quedan fuera de combate. No, lo tienen que hacer de esta forma. Alexandro consigue el pase. Está bien ubicado, sabe que tiene oportunidad. Cueva. La juega hacia el extremo. Rodrigo. ¡Qué buena bola le han colocado! Zambrano. Cueva. Parece que quieren cerrar el juego así, pero con una ventaja tan pequeña podría salir ese tiro por la culata. La tiene en el centro, puede venir el gol. Alexandro. Cueva. Casi les cuesta el gol.
Substitution for Peru. Es hora de meter piernas frescas y los dos equipos lo hacen. Como dice el dicho, si no está roto, no lo cambies. Supongo que no quiere dejar nada a la suerte en este partido. Mostró un buen juego de pies. Brasil. Se ve que está urgido por sacar el resultado, pero les alcanzará. Jugada interesante. Un pase bien clavado. ¡Qué descuido tan grosero! Puede costarles el partido. Substitution in progress. Ha sido un corte de jugada espectacular. Ya se les venía la noche. Trauco. La maneja en largo. López parece estar ofreciendo una disculpa. Eso fue un verdadero bodrio de pase filtrado. ¿Qué acaba de suceder? Y la metió el disparo. Ese debió haber sido el gol del empate. Estaba sumamente ansioso por anotar. Eso me parece. Benavente. Cuidado, que esta es muy buena. Enorme oportunidad. Oportunidad de gol. Y ahí tienen el gol que tanto estaban buscando. El gol se veía inevitable en este mano a mano. Nunca pierde de vista al portero y por eso saben dónde está parado. Definió con muchísima seguridad. Creo que a eso se le llama reemplazo inspirado. Por favor, apenas tocó la pelota y ya la mandó al fondo de la portería. Increíble. El encuentro está 2-0. ¡Por favor! A nada de ser gol. Éder Militao. Neymar. La juega a la derecha. Despeja apenas con las uñas. Neymar. Busca colarla. La recibe con impacto el balón. Y despeja del peligro inminente. ¡Neymar! El árbitro suena su silbato. ¡Se acabó! Perú lo logró. ¡Lo logró! El resultado perfecto en este juego de alta presión. A ver, doctor, ¿alguna reflexión sobre lo que vimos? Perú puede celebrar por todo lo alto este resultado. Lo considero un partido de los que definen tu trayecto y los jugadores mostraron mucho valor para ganarlo. Vienen con todo y el rival que los enfrente deberá respetarlos por esto. Después de esta emocionante jornada, nos despedimos. Muchas gracias a nombre de García y Martinoli. Buenas noches. Gracias por sus comentarios, doctor García. Contento como siempre, señor Martinoli. I'm afraid to tell you that we're expecting traffic to be heavy after the final whistle today.